Y si te dijera, primer mes de pandemia, él con su señora, yo con mi señora haciendo paquete, todo fue como, no nos volvamos locos, porque no sabemos hasta cuándo puede durar esta cuestión. Pero no fueron tiempos fáciles, ¿no? La cadena de importación es una de las patitas de Besmar que tenemos mejor aceitados. Podemos ser una importadora. El crecimiento que teníamos esperado era el 2025. La pandemia aceleró ese crecimiento. Nosotros, a diferencia del resto, preferimos traer muchas importaciones. Cortita, chiquitita. No ser forecast largos. Veo un tremendo cambio de parte del retail. El retail del 2018, 2019. Es otro retail. Nosotros creemos que los marketplaces es la gran vitrina que tiene Besmar. Es como estar en el Parque Arauco, con Arturo Asconde, en Falabella.com, en Mercado Libre, en primera línea, mostrando tus productos. Y eso hace que automáticamente se genere más tráfico hacia Besmar.cl. Y lo vemos como un proyector de marca. Yo pensé que son los pilares, ¿cachai? Para llevar un buen control. El primero está en la compra. Creo que en la compra está la ganancia. Ahí hay un tema súper heavy. Tengo dos personas dedicadas 100% a la revisión de todas estas ventas que ocurren en Besmar.cl o en los marketplaces, donde no se me escapa, espero que nada, donde he identificado un montón de problemas, donde hay muchas oportunidades. Esperemos que sean errores involuntarios de retail. Está lleno de oportunidades. Nosotros este año hemos rescatado casi 14 millones de pesos de un año. Errores en el retail verde, casi 8. Verde naranjo. En verde naranjo, en el retail azul, por ahí también. Y en el amarillo, ni te cuento. Hemos identificado los errores con estas revisiones. Vender el marketplace es bien complejo porque tienes que saber dónde buscar el margen. Puedes buscar el margen en un retail y en el otro no. Siempre van a estar en Besmar.cl. ¿Por qué está el margen? Es un trabajo de joyería. Ustedes pasaron por un tema de escalamiento que no fue menor. O sea, hoy en día el nivel de órdenes y el volumen que manejan no es menor como para sacar lecciones de cómo crecer, de cómo hacerlo bien, de cómo también equivocarse y cómo qué cosas evitar, ¿no es cierto? Que no lo sepa la competencia, sí. Muy bien. El nivel de orden. Bienvenidos Juan André y Daniel. Gracias. Fundadores de Besmart. Gracias. Muy bien, estoy emocionado. ¿Cuánto estuvimos persiguiendo este podcast? ¿Cuánto estuvimos persiguiendo? Meses persiguiéndolo. Meses. Pero lo bueno se tarda en llegar. Exactamente. Muy bien. Oigan, yo quiero saber la historia. ¿Cómo partió todo esto? Tú contaste un poco en la radio que yo escuché tu entrevista. Pero quería saber de nuevo cómo. Aquí partió. ¿Cómo partió? ¿Cómo partió amistad, todo? Como una amistad partió, ¿no? ¿Con una cerveza? Sí, podría decirse que sí. pero partió como le dije, bueno, lo que escuchaste, los que no lo escucharon, partió como un sueño universitario. Partió como una necesidad de generar recursos. Obviamente una escala mucho menor a lo que estamos hoy día, pero una necesidad de juntar recursos para nosotros, con un sueño de hacer algo nuevo, con una moda que estaba en ese minuto, que la supimos captar y ver esa necesidad. Que era todo el tema de la... De la tecnología, los celulares, se habían recién lanzado los iPhone. O sea, habían lanzado un par de modelos, pero empezaron a lanzarse los iPads. Entonces nosotros cachamos que por ahí estaba la cosa y también estaba el boom de la importación, pues estas compras en China, en AliExpress había abierto, no mucha gente lo conocía, no mucha gente se atrevía todavía en ese minuto a pedir cosas. Y yo creo que hay una cuestión que yo le reconozco mucho a Besmart y que yo me siento sin los cojones para hacer algo así, y es competir contra los grandes y decirle a Falabella... Ya vos, ¿qué tanto? Sí, pero para eso hay un camino de, como digo, 5 o 6 años, como desde que partimos trayendo carcasa a hoy día que traemos, no sé, un montón de cosas, pero para llegar a tener esa relación hoy día con el retail que estamos teniendo hoy día, que ya nos saltamos 5 años de esfuerzo, de relación también con el retail, que se ha ido construyendo con el tiempo. Entonces, o sea, nosotros tuvimos... Yo creo que tuvimos la suerte, o no sé si la suerte, pero Juan Andrés también me puede corregir o apoyar, es que partimos en un momento preciso, en internet en Chile, en el e-commerce. Habían e-commerce que ya llevaban años y que hoy día llevan 20 años de experiencia, no sé, un Peso Factory, qué sé yo, pero nosotros entramos con la fuerza que nosotros teníamos jóvenes todavía, entendiendo un poco lo que quería el mercado, y entramos yo creo con un momento preciso en que obviamente la pandemia nos ayudó a crecer y nos pilló súper bien parados. ¿Sí? Así que en ese sentido, ya, estos años avanzaron rápido. Sí, pues. ¿Y cómo? Háblenme de los primeros años. ¿Cómo fueron? ¿Estaban ustedes dos? ¿Estaban en una casa? ¿Cómo fue como los primeros pasos? A ver.
A ver, voy a volver un poco a lo que dijo Daniel. Nosotros no... Trabajando 27 horas diarias. Nosotros no. Nos conocimos el 2004. Yo no soy de Santiago, soy de Chiloé. Mm. Me vine a estudiar Derecho acá a Santiago. Siempre seguimos en contacto. Amigo, y en un minuto a la universidad dije, quiero tener un ingreso extra porque soy de región, tenía ahí como un ingreso de los que mis papás me daban, Daniel también. Sí, dijimos que era un ingreso extra y empezamos a ver dónde podíamos lograr ese ingreso extra. Yo por el lado de mi carrera trabajaba, hacía mis cosas, pero siempre nos gustó la tecnología. No sé, soy usuario de iPhone desde el iPhone 2. Yo era de los que hacía la fila, sí, para comprarme un iPhone. ¡Ah, en serio! La primera fila, no, es iPhone, creo. 4, iPhone 3, sí, que estaban en Apoquindo, en Claro, Vigio, me acuerdo, sí, o en Tel, haciendo la fila, compadre. Tremendo. Para, sí, agarrarse un descuento, sí, de 50-60% a la fila. Como que nadie pesca, bueno, ya, ese, hombre, era yo. Ese era yo. Brígido, weón. Sí, y vimos eso. O sea, hacíamos fila, sí, po. Hacíamos fila, bueno, todas las veces. Todas las veces gustamos, y decíamos cómo rentabilizamos esto que nos gusta. Como nos gustaba, nos apasionaba, dijimos, empezamos a traer accesorios, vimos una oportunidad, empezamos con pocas lucas a través de China, sin conocimiento también. Eso te iba a decir, o sea, cero conocimiento. Carcasa, weón. Y depositando a una cuenta X donde tú no sabes si te va a llegar, y con ese entusiasmo. Veíamos que no había mercado, cómo lo podíamos hacer. Y empezamos a través de las redes sociales que existían en ese entonces. Facebook fue como el potencial que vimos. Vendiendo, generando un par de luquitas, lo que contó Daniel en la radio. Las primeras lucas eran pasarlo bien nomás, no era nada. O sea, las primeras repartidas, 100,000 pesos, era que felices. Nosotros éramos, no lo puedo creer, vamos a gastarla. Obvio. Eso de reinversión, cero. La reinversión, cero, fue la celebración. Cero. Fue reinversión psicológica. Y en ese tiempo nos llamábamos Smart Concept. Sí, quiero decirlo porque lo tengo acá en el corazón. Eso. Ahí te puedo contar la historia de qué pasó con eso, pero lo tengo en el corazón. Era otro nombre, pero sí. Smart Concept nos llamaban en ese tiempo. Ya. Yeah. Bueno, el negocio empezó a andar. Sí, y empezamos ahí cada uno a juntar sus lucas, ya invertíamos un poco más. Pero no fueron tiempos fáciles, bueno, si No fue tiempo fácil. No fue una pandemia. Pensamos que podíamos llegar a más. Todavía no llegó a cuando empezamos. Estoy hablando desde antes, porque hay un punto de inflexión. Claro. Esto es como una previa. Sí, sí, un punto de inflexión donde creo yo que hoy día podríamos ser una tienda mucho más consolidada si hubiésemos... no hubiésemos decaído. Y ahí yo siempre se lo digo a la gente que está empezando, a los emprendedores, que hay que aprender de las caídas. Las caídas se aprende. Yo sé que es una frase que le dicen muchos, pero hay que hacerlo. Esta es la primera lección, entonces. Pero hay que hacerlo. Es que eso hay que hacerlo, y nosotros no lo hicimos. No. Nosotros caímos y no nos paramos en 4 años. Wow. Nosotros... O sea, hubo frustración, hubo nosotros, bajón, no, hubo nosotros todo, confiamos en un proveedor cuando ya queríamos empezar a meternos como en las ligas de... Obviamente, y dice, a ver, creamos una empresa, constituimos una sociedad entre tres amigos, cambiamos de nombre, y en eso confiamos en un proveedor chileno que nos estafa a la primera compra. O sea, al tiro. A la primera compra. A la primera gran inversión de nuestra empresa. Sí, onda, gran inversión. Anestesia. Nosotros está la primera, sí, ya vamos con todo. Para que te haga una idea, éramos tres, yo tenía ahorrado en dólares, $20,000, me acuerdo, Daniel como 10,000 y mi socio 30,000. Metimos $60,000. Al tiro. Primera, no, joder. Oh. Y era un proveedor, no sé, bueno, un tipo que nos estafó, y desde ahí decaímos y nos separamos. Ya, ¿cómo? Ahí hay un tema súper, súper heavy, porque tú estás hablando de que no le diste tanto foco al error. O sea, se comete el error. Pero quizás lo que siento yo que le diste más importancia fue que estuvieron 4 o 5 años ahí... Sí. Es la mierda, sí, porque los errores se pueden cometer. Tal cual, lo y vamos a seguir pasando. Porque, o sea, después entendí que fue el peor error fue no haber continuado. Mira. No fue lo que hicimos fue. Porque hoy día tendríamos cuántos años de experiencia. Por eso digo, ya tendríamos 12 15, años de experiencia. 2 años, 11 años de experiencia. Imagínate hoy día. Y sería el doble, quizás. Sí. Claro, que heavy. Sí. O sea, habríamos partido antes, imagínate. Mucho antes. Hemos tenido no 5 años de experiencia, sino que 10, 12 años de experiencia con un e-commerce. Si hubiéramos sido los primeros, sepa. O sea, ha sido mucho más. Pero como dice Juan Andrés, al final nos terminamos dedicando a nuestro trabajo. Juan Andrés a lo suyo, mi otro socio en Punta Arena y yo buscando trabajo en el retail. ¿Cachai? Sí. Saliendo de la universidad buscando trabajo. Wow. Eso es verdad. Y voy a repetir lo que dijo Daniel. Somos tres socios, los tres de región. Llegó este 2013, nos estafan y decaemos, caemos en un hoyo, nos separamos.
en este caso los negocios, también un poco como amistad, porque la amistad porque igual se enfrió un poco porque nos, nos pegó como... fuerte. Yo los 20.000 que tenía era todo, o sea, metí todo y quedé cero. De ahí tuve que volver a lo mío, que era derecho, empecé a trabajar con mi cuñado, empecé a verlo, me empecé a meter de nuevo al mundo del derecho que había abandonado. Daniel se fue al, al mundo del retail y mi socio siguió con sus negocios, que es una familia de negocios que, históricos. Así que no, él siguió por, en ese rumbo. El año 2017 aproximadamente dijimos en una conversación informal, oye, volvamos, ahora ahí están las condiciones porque ya como que aprendimos un poco y juntamos lucas y nuevamente para poder estar trabajando. Y, teníamos, uno había juntado y también teníamos la, la sociedad ahí, pues muerta, muerta, con declarando cero todos los meses, cero, hasta que en 2017 un ¿y día... ¿Y era Smart Concept? No, no era, ya era Besmart. Ah, sí. Yeah. Y ahí... ¿Les podemos contar por sí. qué el cambio de nombre, no? No, no podemos. Nuestro abogado no, no lo permite. Se lo dedico a que nos quitaron el nombre. Inexperiencia también. Sí, también. No inscribimos el nombre, no hicimos otro aprendizaje. No hicimos ya, nada. Segunda, en, segunda lección. No, no hicimos nada. ¿Registra los nombres? Sí, registra los nombres. Hay sí. que registrar los nombres. Y todo. Sí. No, en lo todo. Que nosotros hicimos sí. a propósito de nombre es que nosotros no solamente registramos loadingplay.com, sino que compramos loadingplay.ia.oi.co.net. Nosotros compramos sí, .com todo. Y algunos más, pero también registramos en INAPI acá para tener el registro de marca. Sepa. Que es importante también, tu marca corporativa. Y no, cositas. Y de alguna manera, claro, yo creo que sí, toda, y, toda y, la inversión y, que haces con, y uno no, con tu marca. No lo piensa, no lo piensa cuando empieza. Ahora, como ya tenemos el conocimiento de que estamos creando una nueva empresa, lo primero que hacemos es mirar si esa marca está inscrita o no. Porque ya hemos aprendido el camino, que nos equivocamos y de eso. No, y hasta marcas parecidas. O sea, sí. con Besmart nos pasó. Ese es otro tema, pero también es marca parecida, entonces te las cuestionan. Pero bueno. Sí. Bueno, en 2017 nos ponemos de acuerdo. Dijimos, es hora de volver. Volver a volver. Y cada uno empezó a poco. Bueno, Daniel siguió en lo suyo. Yo... A ver, tuve un par de juicios con mi señor abogado también, y mi cuñado, donde tuve la suerte que me vaya bien. Buenas lucas. Un par de juicios con tu señora. Muy buenas lucas. No entre ustedes, sino que. No, se generaron buenas lucas y dije, ya, me voy del derecho y voy a dedicar 2 años de mi vida a cambio de nada, ni de un sueldo, por este proyecto. Y vamos que se puede. Y se lo planteé a Daniel, a BJ, que es el otro socio. Estuve 2 años trabajando solo en esto, con apoyo de Daniel de afuera, porque él estaba en retail y mi socio estaba lejos, y a cambio de no recibir un sueldo. O sea, claro. Yo me costeaba porque tenía los ahorros para poder hacerlo, pero creía en la idea porque sabía que la podía desarrollar. Y se podía, y creían que podían crecer sí, y volver a pararse y todo. Sí, y empezamos muy de a poco, en mi casa, con una pieza como esta. 20 productos. Almacenando en mi casa. Y luego la autorización de mi señora. Estos tipos tienen una empresa gigante. Con la autorización de mi señora. Con la autorización de mi señora. Luego eso. La PAME. Luego eso ella. Socia inversionista. Sí, harto. Estratégica. Hartas tarjetas. Hartos tarjetas. Hartos pagos de impuestos con tarjeta. Harto, sí. Harto IVA. Luego de eso le. Ella tiene un estudio, o sea, una oficina bien grande, como 200 metros cuadrados. Le dije, dame 20 metros cuadrados. Y figuraba la oficina de abogados llena de caja. Y solo en 20 metros cuadrados y empezamos como una oficina muy pequeña que era de... Era un closet. 4x5, o sea, imagínate. Más chico que un walk-in closet. Sí, 4x5, yo por ahí, sí. Ya 12 metros cuadrados tendría entonces. La llenamos de mercadería y ahí abajo de la mercadería yo tenía un escritorio donde empezamos a meternos en el e-commerce, a desarrollar nuestra página. Me di cuenta que el retail se estaba abriendo a los marketplaces. Sí. Somos como el seller número 10 de Falabella Retail, como uno de los primeros sellers. De hecho, en nuestro ID es creo que el nuevo, el 11, por ahí. Así que creímos en ello desde nada. Cuando te pagaban 60 días y dolía ahí porque no había estado la caja para que te paguen 60, sobre todo cuando estaba empezando. Así empezó. Y luego ya en 2019 dijimos, hagamos esto una estructura. Contratamos a las primeras personas. Daniel ve que esto ya era realidad y vio la opción, dijo, tuvo un problema en el trabajo y dijo, hasta acá llego y me tiro. Y ahí conversamos y dijimos, ok, como nos vamos a dedicar a 100% a esto, vamos a empezar a tener un pequeño ingreso, que era para costear los gastos mínimos, y todo lo que ganemos lo vamos a reinvertir. Y si bien no está escrito, tenemos un pacto que...
Pacto de caballeros. No sé si contarlo, pero nosotros nunca nos hemos repartido utilidad. Nunca, hasta el día de hoy. Nosotros hemos reinvertido todo lo que hemos ganado. Todo. O sea, si ganamos 10, reinvertimos 9-9. Sí, nos hemos creado un sueldo que ha ido escalando, porque te lo digo, nuestro primer sueldo con Juan Andrés fue 500 mil pesos. Sepa. Sí. ¿Cachai? Y eso ha ido escalando. Escalando. Tampoco una locura, es un sueldo promedio de un retail. Sepa. Sí, ¿cachai? Claro. Pero no volviéndonos locos, no, porque también es un aprendizaje. Exacto. Eso tiene que ser. Nico Valenzuela, de estos 51 estuvo acá, dijo exactamente lo mismo. Y lo veo de alguna competencia que hemos tenido, algunas reuniones. Que ellos se pagan sueldos de gerente de Coca-Cola. Y bestial. Y dos años después están quebrados. O sea, y también bueno, competencia trayéndose a gerentes de Ripley y pagándole 7 millones al... No digo eso, pero pagándole bastante lucas. Un turro de dinero. Y al segundo año quebrado. Mm. Sí, es verdad. Nosotros ha sido todo muy... Muy orgánico también. Y también algo que yo rescato mucho de la conversación con Nico, porque con Nico hablamos mucho de cómo pasar crisis, ¿cachai? También en un tiempo inestable, en un tiempo que tampoco tenéis mucha certeza de lo que, sobre todo este año, ¿cachai? No, de sí, lo que obvio. Se viene y todo. No, y todo. Súper importante esa actitud austera, súper importante. No conozco a nadie, ninguna empresa, ustedes, nosotros, todos los que estamos, que este año no haya tenido reducción de presupuestos, pero así gigantescas, ¿cachai? Por lo menos nosotros, ustedes, yo sé que no, o sea, que no. Todos han tenido reducciones de presupuesto, así que tú decís, loco. Yo creo que hay que actuar con cautela y con la cabeza y no con el momento, que eso pasó en la pandemia. Muchas empresas actuaron por el momento y ahí es donde tomaron esa mala decisión de pensar de que la pandemia era un veranito de San Juan. Fue un veranito de San Juan. Pero era eterno. ¿Cachai? Pero pensaron que era eterno. Y finalmente se encontraron que terminó la pandemia y todo empezó a volver a la normalidad y se encontraron con una estructura que habían generado en pandemia gigante. Tremenda. Y te aseguro que esto le pasó hasta el retail. O sea, le pasó a muchas empresas, no solamente a pymes y a chicos, sino que hasta el retail le pegó en la pandemia. La pandemia le pegó al retail en un principio bien y ahora han reducción de personal, han echado gente. Entonces yo creo que nosotros, a pesar de que nos fue bien en pandemia, no nos volvimos locos. Y si te dijera el primer mes de pandemia, era yo con Juan Andrés, yo me llevé la impresora a mi casa, Juan Andrés tenía su impresora en su casa, él con su señora, yo con mi señora haciendo paquetes, yo llevando los paquetes a Chile Express con un permiso especial, ¿cachai? Claro. O sea, todo fue como, no nos volvamos locos, porque no sabemos hasta cuándo puede durar esta cuestión, ¿cachai? Y siempre con un trabajador que nos apoyaba, ¿cachai? Pero los tres, onda, muy calmo. Prudencia. Porque fue un año muy bueno para el e-commerce, o sea, sobre todo para nuestra categoría. Sí. Fue muy bueno, pero también lo tomamos con calma, ¿cachai? Sepo. Con calma y eso nos ayudó. Después miramos para atrás y dijimos, chuta, menos mal. Menos mal, menos mal. Vemos alguna competencia que se quedaron con 20 contenedores, 15 contenedores, que hasta el día de hoy no lo pueden sacar. Y que en el sector de ustedes, sacar 20 contenedores cuando ya pasó la tecnología. La tecnología, ya nuestro rubro es un cambio, te diría que ya ni siquiera es anual. Locura. Ni siquiera es anual. No, es ya no. Semestral, incluso algunos productos trimestral. Después ya no pasa nada. La rotación tiene que ser mensual. Sí. La obsolescencia es increíble. Nosotros tenemos algunos productos que lo lanzan 4 veces al año, la generación 1, la 2, la 3, la 4, y vamos y lo mato y saco otro. Y después de eso la 1 ya nadie te pesca con la 1. El producto que te costó 60 dólares puedes venderlo en 10 y perdiste 5 veces. Nosotros, a diferencia del resto, preferimos traer muchas importaciones. Cortitas, chiquititas, y hacer forecasts largos. Hacer la proyección de compra no es, no sé, hoy día... 6 meses, un año. Sí, hoy día escuchaba al retail que justo estaba hablando con ellos, me decías, tengo que proyectar el otro año. Nosotros no, yo le digo, bueno, para mí es muy difícil proyectar el otro año porque yo proyecto a un mes. Mi proyección es... Abre, qué interesante eso, yo quiero saber más. Tecnología, lo mismo que estábamos hablando. O sea, la rotación rápida. Súper heavy. Productos que bajan de valor súper rápido. La tecnología se lanza un producto, un precio, y ese precio al mes 10, ese precio al mes es 8, a los 3 meses 7, y eso también varía el dólar. Entonces ese precio después de 7 pasó a 7.5. Entonces no es fácil. Sí, si compré mucho stock con el precio de lanzamiento y me quedé con eso, luego no llego. No, o sea, y el dólar. Y imagínate que nosotros hoy día estamos cercanos a los 1.500 SKU, más o menos, y lo difícil que es proyectar eso no es tan fácil. ¿Cómo mantenís un ritmo de importaciones cortito? Bueno, eso, ¿cómo lo hacemos? Cepo. A ver, nuestro socio, el secreto, yo creo. Nuestro socio que no está acá, BJ,
se enamoró y se casó y se fue a Estados Unidos y vive allá. Él se encarga de todo el proceso de compra. Allá. Él es el comprador, de almacenar, el buyer, y enviar. Y lo tiene súper aceptado porque su labor es esa. O sea, nosotros, está obsesionado con la compra. Su labor llega hasta que compra. Hasta ahí después venimos nosotros. Sí, Y él está todo el día pensando y bueno, nosotros lo apoyamos con viendo la rotación de un producto. Si la compré, ustedes vendan. Está tan obsesionado con la compra que lo tiene perfecto. Onda. Tú le decís, oye, es que falta un producto. No, ya lo tengo comprado. Sí, claro. Ya está, tenemos la rueda bien aceitada. Y ese es un punto, o sea, quizá una de las lecciones más importantes que yo podría rescatar de acá, porque, bueno, como Loading Play también está muy en el negocio del inventario y está muy cercano a todo el tema de rotación y todo eso. Veo lo importante que es la rotación, sobre todo en un negocio con bajos márgenes. Sí. Es muy sensible la rotación. Entonces, si tú tenés una muy buena compra, es clave. Es absolutamente clave. Yo me atrevería a decir que nuestro inventario lo rotamos en un 60%. Claro. Sí. Que eso es brutal. Es brutal. De hecho, cuando converso con los demás y le digo, ¿cómo lo logra? Sí. Lo logramos. Estamos todo el día, 24/7, analizando el mercado, viendo... Y también aprovechamos oportunidades. O sea, si vemos que un producto explotó la venta, ok, nos arriesgamos y en vez de traer las mismas 500 unidades, nos vamos con 700, vamos con 1000. Sí. Y de repente vemos que bajó a 700 la venta, ya no volvemos a comprar 1000. Pero porque estamos en el día a día y porque estamos haciendo estas importaciones, de hecho en periodos duros como Cyber o Navidad, de repente importamos 3 veces a la semana. Para que mamá bueno también vea. Porque hemos cometido errores. Sí. Muchos sobre todo, y eso lo hemos aprendido hace muy poco, Muy poco, te diría, el último año aprendimos que para la fecha importante teníamos que hacer las cosas con un poco más de tiempo, no lo mismo que estábamos haciendo antes. Sí, porque siempre nos pasaba que traíamos, no sé, un contenedor y por A o B C motivo, compadre, salía foro o había una tormenta o había, no sé, un paro que nos tocó en San Antonio, me acuerdo, que nuestro contenedor anduvo por toda Sudamérica, en pleno cyber, teníamos cero mercadería. Cero, nosotros desesperados, onda, vamos a buscar el contenedor a Talcahuano, por favor. Dando vuelta. Sí. Entonces es un aprendizaje. Ahora, hoy día, para los cyber nos forecasteamos un poquito antes, pensando también en el cyber y también, obviamente, apuntando a los productos también de mayor rotación. O sea, se puede decir que este ritmo de importaciones rápidas y de alta agilidad es algo que... Es una de las lecciones importantes que podemos sacar de acá y que lo tienen más o menos aceitado y que sí, sienten que es lo que les ha hecho crecer. La cadena de importación, o el podríamos decir que es una de las patitas de Besmar más importante y también que tenemos mejor aceitado. O sea, hoy día podemos ser una importadora. ¿Sí? Claro. Hoy día han pasado clientes por nosotros que nos han pedido cosas fuera de las categorías que nosotros hacemos y que no se las podemos traer sin ningún problema. Claro. Porque hoy día funcionamos como un importador porque tenemos súper bien aceitado ese músculo. Ese músculo. Exacto. ¿Sí? Hoy día somos capaces de poder importar prácticamente lo que sea. Mm. Exacto. O sea, ya tenéis como esa, como toda la parte del back office, se podría decir, como súper bien dominada. Sí. Y sí, pues estamos abriendo ahí también en Miami oficina con bodega, ¿cachai? Que tenemos también ahí para poder funcionar de mejor manera. Buenísimo. ¿No tuvieron como nunca miedo? O sea, tenía como dos preguntas relacionadas. Uno, ¿por qué el nicho? O sea, el nicho lo eligieron por solamente un tema de que le gustaba a ustedes. Solamente de gusto. Y no tuvieron, lo que les dije antes, ¿cachai? ¿No tuvieron miedo a que los grandes se los comieran? O sea, nos dijeron así como chucha. Ah, yo creo que cuando uno parte, ni se lo plantea. Va para adelante, pero después cuando empezó a avanzar y empieza a ver que aparece el retail, tú dices, ¿qué hago? O me uno o compito. Nosotros tenemos una doble estrategia. Nosotros creemos que se puede crecer de la mano del retail. Y en este caso, los marketplaces. Sí, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros creemos que los marketplaces es la gran vitrina que tiene Besmar. Es como estar en el Parcarao con el Arturo Asconde, en Falabella.com, en Mercado Libre, en primera línea, mostrando tus productos, y eso hace que automáticamente se genere más tráfico hacia Besmar, hacia Besmar.cl, y lo vemos como un proyector de marca, nos ha ayudado a crecer. Hoy día podemos llegar a clientes que están en Arica, en Punta Arena, porque llegan a través del retail, y esos clientes muchas veces se transforman a clientes de Besmar.cl.
cuesta hacer la transformación, pero nos ha ayudado. No lo vemos al retail como competencia, sí como un aliado para poder posicionar la marca, poderse posicionar dentro del retail. Obviamente, en algunos productos competimos derechamente con el retail, pero sacamos algunas lecciones también de que algunas cosas no se puede competir con el retail, y desde ahí hemos apretado un poco el freno y decimos, por ahí no. Eso, nos quedamos en nuestra página, no vamos con el retail, y en otras cosas vemos que hay espacio. Hoy ya también veo un tremendo cambio de parte del retail. O sea, nosotros esto lo venimos conversando hace mucho rato. El retail del 2018, 2019. Es otro retail. Sí. 2020. Otro retail. Yo digo 2018, 2019, 2020. Era un retail avasallador que sí, si te ponía el pie encima. Si tú traías este producto y este producto daba, te traía 1,000, 3,000 y decía no lo vendas más y hasta que llegaba a tu venta. Hoy día lo veo distinto. Veo buscando partners como empresa intermedia, como nosotros y otras. No quieren estoquearse, no quieren tener estos 1,000 vasos en su bodega. Quieren que tú, Besmar, o tú, X empresa, lo tenga y te dan el riesgo a ti a cambio de una comisión y a cambio de mostrar tu producto. Yo lo veo como una tremenda oportunidad de como caminar juntos. No lo veo como competencia hoy día. Sobre todo por la postura que han tomado. Hoy día somos partner. Digo, tenemos muy buenas condiciones en Falabella, en París también. Muy buenas condiciones respecto incluso a la competencia. En Ripley, Daniel ha logrado un tremendo trabajo porque internamente, esto no sé si te lo hemos contado, ¿no? Nosotros competimos entre nosotros, socios. No. Nosotros tenemos una competencia interna. ¿Ya? A ver, yo manejo Falabella y manejo París. Daniel maneja Besmar.cl y Ripley. Y mi socio desde allá maneja Mercado Libre y yo lo ayudo en Mercado Libre. Yo soy como el segundo a bordo de Mercado Libre. Y competimos y mi socio no, pero yo vendí más que tú este mes. Somos competencia interna, sana competencia, pero también nos vamos fijando por lo menos yo que en los canales. Yo que me reúno semanalmente con París y con Falabella, he visto un cambio, este cambio que te digo. O sea, no los veo que quieren competir con nosotros ni nos quieren poner el pie encima como era antes. Sí veo que quieren potenciar el seller, potenciar que nosotros crezcamos de la mano de ellos, porque también hay una comisión de por medio, obvio. Y también ellos ganan. Sí, yo así lo veo, no sé tú, pero... Yo creo que lo que dice Juan Andrés es verdad, el negocio mutó. El negocio mutó y el negocio... El negocio mutó a pasar la responsabilidad. Wow. A entregar la responsabilidad a otro. Y eso no es algo nuevo, lo viene haciendo Amazon hace años, décadas. Sebo. Que después lo tomó Mercado Libre acá en Latinoamérica y que son los reyes. Y el retail chileno se dio cuenta tarde de este modelo y lo está empezando a aplicar. Recién ahora está empezando a aplicar y se está entendiendo que tener mercadería en su bodega es mucho más caro que traspasarle ese riesgo a otra persona. Claro. ¿Sí? Ellos se enfocan finalmente en tener una plataforma, en traer tráfico, en decir, Falabella, oye, tengo tantos millones de visitas al diario, ¿queréis vender conmigo, sí o no? Entonces ellos se preocupan de eso, de atraer la venta, pero no de traer el producto. Y se ahorran ese costo o ese riesgo y se lo traspasan a otro seller. Entonces, ahí es donde aparecemos nosotros. No nos quedamos en lo que tenemos, sino que siempre buscamos formas de seguir creciendo. ¿Sí? Siempre buscamos formas de seguir creciendo. No nos quedamos en, crecimos, no sé, un número X, un 30%, ya que estamos bien, quedémonos en eso. No, vamos al 50, vamos al 100. ¿Cachai? ¿Cómo llegamos a ese número? ¿Cómo llegamos a ese crecimiento? Con catálogo, con servicio, con mejorar el marketing, publicidad. Posicionamiento. ¿Sabes? Posicionamiento, marca, retail, relaciones, un montón de cosas. Bueno, para agregar, la pandemia a nosotros nos hizo ganar 5 años aproximadamente. El crecimiento que teníamos esperado era el 2025 aproximadamente. La pandemia aceleró ese crecimiento. Llegamos a ese número que pretendíamos llegar en 5 años en pandemia. Nos ayudó un montón. Sí. Un montón, pero fuimos súper cautos. Yo veo mi competencia, la veo muy afligida hoy día porque tiene mucho inventario. Nosotros esta rotación nos ayudó a que el inventario ya lo sacamos, el inventario de pandemia no tenemos nada. Nuestras metas en 2021, cuando vimos esa venta histórica que dice Daniel, que de verdad fue histórica, yo creo que no solo para nosotros, para muchos. No nos volvimos locos, dijimos esto es
esto es consecuencia de lo que está pasando. O sea, es un momento especial. Hay mucho dinero en el mercado, hay retiro, la gente está en la casa, la gente quiere jugar más, quiere comprar más cosas. Ok, ya. Meta al 2022 no tan ambiciosa, porque sabíamos que era mantener esos números. Aún así crecimos casi un 30%. Wow. Lo cual para nosotros no llenaba. Bueno, sí. No, yo, o sea, felices, porque una meta era mantenerse. Y el 2023 dijimos, ¿qué hacemos? Esto nos planteamos el año pasado, ¿qué hacemos? Porque ya este vuelito que venía de la pandemia ya se acabó, ya no hay pandemia. No hay plata, ya la inflación. Ya vemos gente con, o sea, bien complicada, todos sabemos que los números no han acompañado, hay números rojos, no sé cuánto, creo que 12 meses ya el retail con números rojos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo mantenemos y cómo crecemos? Diversifiquemos el catálogo. La única forma. Como ya tenemos experiencia, tenemos el cómo. Había que sumar catálogo. Nada más. Sabemos cómo llegar al cliente, sabemos cómo vender. Claro, y sabéis cómo el back office y todo el tema. Sabemos cómo negociar con el retail. Claro. Y vamos. Veamos el catálogo, veamos lo que está funcionando. Contratamos algunos software que nos ayudaron mucho. Nubimetrics, uno de ellos, no sé. Ajá. Si lo ubica, que te analiza el mercado. Sí. Te dice exactamente cuánto está vendiendo tu competencia, a quién se lo está vendiendo, cuál es el precio, a quién está llegando. Hicimos esa inversión y un par de inversiones más, otra más que te la da Falabella, una herramienta muy buena que te permite analizar el mercado y analizar a tu competencia. Dijimos, acá hay mercado, veamos los números, vamos. Porque ya tenemos el cómo, o sea, hoy día llegamos el mismo día, hoy día tenemos un 99,9%. Porque hay una base. Sí, tenemos un 99,9% de cumplimiento de la entrega. Esta tasa, sea, esa misma como base la podía aplicar a otras cosas. Esta tasa de retorno del 3%, ya lo tenemos bien estudiado, así que dijimos, ¿cómo no perdemos estos números? Diversificando. Uh-huh. Así que nuestro catálogo este año lo hemos multiplicado por 3. Es un tremendo trabajo, sí. O sea, no te lo voy a negar. Claro. Tremendo trabajo, pero es la forma que tuvimos de no ver empezar que esa curva empieza a bajar. Nuestra curva se ha mantenido constante de crecimiento. Este hito histórico del 2021 y después volvió a estar en el mismo crecimiento que tenía, que hemos ido logrando. Eso yo creo que ha sido un buen punto este año, haber diversificado el catálogo, y al próximo año ya estamos pensando en qué hacer, porque ya el catálogo lo diversificamos, ahora vemos cómo crecer. Ahora hemos estado conversando con Daniel estos días harto sobre esto. Tenemos muchas ganas de potenciar bestmart.cl. Vemos la competencia en Google, la competencia casi no existe. Nosotros tenemos un 4.9, 4.8, por ahí casi 7.000 comentarios positivos. Damos un excelente servicio. O sea, hoy día, ¿por qué no Vesmar? ¿Por qué no el cliente retail puede preferir a Vesmar.cl si ya lo conoce? Vesmar.cl, bueno, para que te haga una idea, representa recién el 20% de nuestra venta total. De nuestra venta total. El otro 80% lo hacen todos estos retail, incluido Mercado Libre. Exacto. Pero queremos que Vesmar represente el 40%. Hasta ahí apuntamos. Sí, porque eso es posición en marca. Eso es lo que a eso apuntamos y eso es lo que queremos hacer. Estamos también haciendo alianzas con marcas, con representación oficial de marcas acá en Chile y también en el extranjero. Hemos cerrado dos contratos muy buenos, no podemos decir todavía, una marca muy buena. Se viene, muy buena. Marca que tiene presencia en Europa, gracias. Bien fuerte. Y otra marca asiática también que ahí la cerramos. Así que creemos que el paso que viene, porque ya diversificamos el catálogo, es empezar a tener marca, desarrollo de marcas propias que nos permitan crecer como Vesmar. Onda marca X por Vesmar y empezar desde ahí a construir, porque ya sabemos cómo se hace y creemos que estamos en condiciones hoy día de hacerlo. Y si de alguna manera se genera músculo. Sí, y tenemos un equipo también que lo permite. Permito hoy día pensar en eso. Y me quería ir un tema, me quería ir como a la parte quizás más como empresarial, más técnica, más de cómo lo han hecho, ¿cachai? De cómo sienten ustedes que han montado este negocio, ¿cachai? Quería preguntarles, por ejemplo, cómo manejan el tema financiero. Ustedes tienen, siento yo de lo que los conozco, que tienen buenos controles financieros, que manejan, que son súper rigurosos en el tema de manejar indicadores, de manejar como... Aquí está el hombre. No, pero... Ahí está el hombre. A ver, sí, pero... ¿Cómo estructuro la... ¿Cuál tú pensás que son los pilares, cachai? Para llevar un buen control, para decir, ¿sabéis qué? Yo esta empresa la veo de esta manera y para mí esto y esto y esto son los pilares fundamentales sobre los cuales
puta, sentimos que tenemos la información necesaria para pa poder avanzar y para. ¿Cachai? Pero déjame. Déjame pensarlo. Yo puedo hacer una introducción. A nosotros empezamos como cualquier otra persona, por lo tanto, nuestra experiencia, nuestra expertise ha sido en base a lo que nosotros estudiamos en la universidad y a lo que vamos aprendiendo autónomamente. ¿Entiendes? Entonces, si bien somos jóvenes, somos pro software, nos ha costado o nos costó entrar a este mundo de entender a qué software o qué servicio necesitamos para controlar nuestras finanzas, porque te hoy día vas al mercado y te ofrecen 100 software de finanzas, pero que se adecúen finalmente al tipo de negocio que nosotros tenemos, que es bien especial, bien especial, sobre todo el tema tecnológico, bien especial, porque aparte de vender por distintos lados, nuestros costos son distintos, nos afecta el dólar, el margen es distinto, los precios de compra de los productos son distintos. O sea, hasta el día de hoy no ha costado. Y ahí Juan Andrés ha sido el seco de poder llevar así en un principio, con tablita en Excel, como todo emprendedor, la finanza de Besmar impecable. Sí. ¿Cachai? Pero no ha costado subir al mundo del software financiero. No ha costado, y hasta el día de hoy, si alguien nos está escuchando, lo llame, por favor. Seguimos buscando como el ERP que se adecue a Besmar, que es una empresa bien especial y que Juan Andrés puede contar por qué es bien especial. Sí. Pero nada, esta es toda de Juan Andrés, que ha llevado todo esto. Usted la lleva. Y le doy el premio. Sí. A ver, como pilares. Primer pilar, creo que... El primero está en la compra. Creo que en la compra está la ganancia, ¿no? Casi lo veo, creo que tenemos una compra muy eficiente, muy, muy eficiente. Costos bien controlados, súper controlados, con una plana pequeña. No tenemos gastos desmesurados como somos una empresa mediana, con hoy día 12 trabajadores y nosotros. O sea, somos una empresa bien, bien pequeña. Tenemos un control de costos bien claro, no, nos proyectamos, eso sí lo hacemos anualmente, tenemos bien planificado el año en cuanto a cuánto vamos a gastar, este es nuestro tope, hasta acá podemos llegar. Financieramente no nos apoyamos todavía en un software, todavía no. Yo estoy formado como abogado, no estoy formado como un industrial comercial, y yo veo el negocio, yo lo veo, y siempre lo digo esto, yo siempre lo veo desde el punto de vista legal. Es lo primero que veo. Es lo primero. Cualquier negocio, digo, está dentro del ámbito legal, ¿cómo lo puedo desarrollar? Y desde ahí empiezo a tomarlo. Las finanzas, ¿qué hacemos? Nosotros somos sumamente ordenados y súper cautelosos con cada uno de los pesos que entran en nuestra cuenta. Tengo dos personas dedicadas 100% a la revisión de todas estas ventas que ocurren en Besmar.cl o en el marketplace, donde si por eso yo se lo pregunté, donde no se me escapa, espero que nada, donde he identificado un montón de problemas, donde hay muchas oportunidades para todo el mundo del software financiero. Esperemos que sean errores involuntarios del retail. Está lleno de oportunidades. Nosotros este año en el retail hemos rescatado mucha plata. El retail de color negro hemos rescatado casi 14 millones de pesos. Wow. De un año, errores. En el retail verde, casi 8. Verde-naranjo. En verde-naranjo, en el retail azul, por ahí también. Y en el amarillo, ni te cuento. Donde hay errores, donde hemos identificado los errores con estas revisiones. Las revisiones, lamentablemente lo digo, porque todavía son manuales. Espérate, para ir más en lo específico, estamos hablando de conciliaciones bancarias. Conciliación bancaria, diría que diaria. Diarias, porque si no se nos escapa. Nosotros tenemos cercano a las 500 ventas diarias de repente en un día. Pueden ser más incluso o un poco menos, pero por ahí andamos. O sea, cuando tú no tienes un software que te apoya, se te escapan. Sepa. Y en ese día a día nos ha permitido llevar el control, pero con personas humanas y sin ayuda todavía un software, porque no lo hemos encontrado. Lo hemos buscado. Hemos estado en conversación en Argentina con algunos que lo hacen, pero no se adecuan a la operación de nosotros. Nosotros revisamos cada uno de las ventas, vemos los márgenes, los acotamos,
te dije, primer pilar, la compra para mí está la ganancia. Ahí está la ganancia. Claro, primero, porque el precio es dado, no hay mucho que hacer. Luego, y en tecnología, sí, sobre todo. Sí, luego, sí, porque los márgenes. No voy a hacer nada. A ver, el que cree que en tecnología uno se hace millonario vendiendo un producto, no es así. En tecnología, ¿cómo ganas plata? Con la masividad de la venta, con un producto vendiéndolo muchas y muchas veces. Tenés que vender 500, 100 para ganar 10. Sí, y eso es así en tecnología. No es distinto. Por eso la compra está la ganancia. Luego, detectamos también que en todo el proceso de importación había una oportunidad de ahorrar costos. Bien. Así que cotizamos el mercado. Encontramos alguna forma de llegar a buenos precios, a muy buenos precios, con esta rotación que te contamos en la primera etapa, con 4, 5, 7, 8 importaciones de repente mensual, más un contenedor, lo cual hace que podemos llegar a unas tarifas bien ajustadas. Y luego, cuando se produce la venta, esta conciliación que hacemos diaria es buscando que esté, primero, que esté bien pagado, que lo que efectivamente entró a la empresa salga, tenga su documento hecho, que el retail te respete los acuerdos que hay. Y otro pilar que hoy día lo hemos estado desarrollando, que es uno que Daniel lo ha nombrado, pero para que se entienda, esta relación con el retail nos ha permitido hoy día llegar a mejores condiciones desde el punto de vista de los números financieros, hoy día Julián quiere vender este micrófono y a ti te va a costar más venderlo que a Besmar. Claro. Porque Besmar tiene mejores condiciones hoy día, por la categoría de seller, por este orden que tenemos, hace que sea mejor, que es distinto competir hoy día. Hoy día empezamos ganando por retail. O sea, el retail nos ayuda en eso. ¿Qué más desde el punto de vista financiero? ¿Qué más puedo agregar? Yo quiero, para interrumpirlo un segundo, y como consejo para todos los que quieren entrar al mundo del retail y que tienen la duda, porque yo lo he visto en un grupo de emprendedores que, oye, ¿cómo les va? Entren, porque es una vitrina muy grande, pueden vender muchísimo, pero también mantengan el control de lo que venden, mantengan el control de lo que entra, de lo que les pagan. Y no se confíen 100%. Si al final, oye, independiente que el retail tenga software y todo, también hay un proceso manual o humano que donde se pueden equivocar y donde pueden rescatar muchas lucas. El retail es una gran vitrina para los que quieran entrar, pero también es mucho trabajo manual y también para el seller. O sea, mucho trabajo para el seller el estar pendiente de lo que te pagan o no te pagan. Finalmente. Pero yo siempre me he sentido un poco cojo en esa área. Creo que nos falta el apoyo de un software que nos apoye. No existe, ya lo hemos buscado, yo creo que en todas partes. Hemos salido para afuera, lo hemos hablado contigo. No existe. Y este problema detectado lo tienen varios. Varios. O sea, no. Ahí tiene un emprendimiento. Ahí hay un emprendimiento que Loadify todavía no toma. Así que es un software que necesita meter todo el mundo. Meter todas las variables en una juguera y que te saca. Y adecuarse un poco a las distintas necesidades de los clientes dependiendo de las variables que tiene. Y eso hoy día el mercado. Los software financieros están muy cerrados a 5 o 6 tipos de variables. Que se adecuan a la mayoría, porque está bien que lo hagan así, porque el software finalmente se hacen para que la mayoría se ocupe. Pero, ¿cachai? Pero hay muchas empresas que funcionan como nosotros, que yo creo que no lo han visto, y que necesitan, en vez de 6, 10 tipos de variables. Y esas 10, me encantaría que pudiéramos ahí como profundizar un poco. Esas son variables cuando hemos cotizado, el problema principal problema que tenemos es que no entienden por qué tenemos 10 precios distintos, 10 precios distintos en 10 marketplaces distintos. Claro. No lo entienden. Porque pero costo. Obviamente el precio distinto es porque las condiciones son distintas. Sí, porque hay márgenes distintos. Eso no lo entienden. Y no lo entienden. Les cuesta adecuarse a la empresa de contabilidad, pero un costo. Yo compro un producto el lunes a 10 y el martes lo compro a 11. Sí. Y el miércoles lo compro a 9.5. Entonces, ese producto tiene un margen distinto. Cada uno de esos productos tiene un margen distinto. La compra. El dólar. Sí, pero esas variables las controla harto software. Los costos de importación. Nuestro principal problema está en la salida. Con 10 precios distintos. Sí, con 10 precios distintos. Ese es donde se produce el problema. Porque son 10... cada retail tiene sus condiciones. Sí. Y nosotros vemos, nosotros cuando vemos los números, lo vemos como 10 ingresos totalmente distintos. Wow. Nuestra forma de conciliar es totalmente distinto en la plataforma A, B, C, D. No, totalmente distinto. No tienen relación. Lo vemos como súper interesante. Como un ingreso y un control
individual. Totalmente individual. No lo vemos conectado. Al final de mes hacemos. El mismo se acabó, me imagino. Sí. Al final de mes hacemos el barrido general y decimos, ya, ok, esto fue lo que se vendió. Esto pasa también porque bueno, también, los márgenes en tecnología son bajos. Y lo otro, necesitáis adecuar el precio. Necesitáis adecuar el precio. Si tú tenías un margen grande de, no sé, por el 100% por tu margen, tú te puedes mantener un precio y a veces ganar 70, otra vez ganar 120, otra vez ganar 50, pero en la tecnología que el margen va entre los 5 y máximo 30, sí, pero aventar 30, tu precio lo tenés que ir moviendo, porque un día podés ganar cero, un día podés perder. No es como ganar menos. Un día voy a perder si no adecuaste el precio. Que más otro pilar, rotar muy rápido el inventario. Si viste que un producto no resultó, no resultó y listo. ¿No? ¿Cómo medí eso? ¿Cómo en Shopify tenemos un pequeño indicador que nos va diciendo, oye, han pasado 30 días desde que no has movido este inventario, lo cataloga en categoría A, B, C, el inventario C, el que hay que estar atento para sacarlo rápido. A mí antes me costaba mucho liquidar, mucho, era anti eso. Hasta que comprendí que estoy en un mundo donde la obsolescencia es ahí, está al mes, a las dos meses, así que sacamos el producto rápido. Nuestro inventario rota muy, muy rápido. Yo creo que por ahí otro pilar sería ese, rotar rápido. ¿Qué más podría hacer? Para ver el trabajo habría que entrar a mostrártelo porque es algo muy manual. Muy manual. Y eso con tiene que ir también 14, con tema carácter. Sí. Con 14.000... ¿Ese quedó? No, y con 14.000 transacciones, 13.000 transacciones donde tienes que revisarla hoy día. A ver, todavía no encuentro algo que pueda hacer lo que hacemos de manera manual. Sí. Incluso estoy pensando en contratar otras personas para seguir haciéndolo más y ojalá y dar servicio, A ver, pero sería divertido. Es súper simple, si recupero esa cantidad de plata que te dije al comienzo. Exacto. Se paga solo. Exacto. Hoy día no hay ningún peso que entre o salga a la cuenta corriente sin que se sepa o sin que esté consolidado con algo. Yo creo que eso también en un negocio. Sin que tenga un documento fiscal detrás. Eso está muy bien controlado. Sí, nosotros la cuenta banco la tenemos bien, súper bien. Nuestros estados financieros son impecables. Impecable. ¿No? Claro. Y eso en un negocio que tiene pocos márgenes es clave. Obviamente tú dirías, invierten tanto para este número, bueno. Es la tecnología, ¿no? La tecnología está ahí, ¿no? Oye, yéndome más a lo específico del tema, me interesa subrayándome el tema compras. ¿Cómo sienten cuáles sienten que son las lecciones importantes para poder tener un buen ciclo de compra? Porque siento yo que es una ventaja tremenda, ¿cachai? Que tener una capacidad de autoabastecerse súper, súper rápida, con ciclos súper cortos, y obviamente esa cuestión les permite tomar decisiones súper a corto plazo y no sobreestoquearse. Lo cual no fue menor. Igual ha sido, lo hemos ido aprendiendo en el camino, nos hemos apoyado, estos software que te decían antes, donde vemos que algo resulta en la competencia y vamos. Entonces no hay ningún problema. El marketplace, los retail también y lo otro también somos súper estudiosos de los productos nuevos. O sea, sale un producto nuevo y estamos ahí. Estamos siempre, porque nos gusta también. Estamos siempre estudiando, hoy se viene esto, tenemos que tenerlo, queremos llegar primero que todo. Como lo que pasaba con, nos hemos dado cuenta en este mundo que lo que pasaba con el iPhone antes, que la gente lo esperaba, también pasa en otra área. También no solo en celulares. Pasa en parlantes, pasa en juegos, pasa en controles. Oye, la gente gamer. Olvídate cómo nos espera la gente. Hace un año entramos al mundo gamer y cuando entramos tampoco éramos tan conocedores de ese mundo, éramos usuarios, pero es realmente un mundo. Una locura. Es un mundo totalmente aparte, es usuario distinto, es un cliente distinto, súper fanático, que anda buscando los números, que hace filas por un juego, increíble. O sea, todo eso lo hemos descubierto este año y estamos desarrollando también esa cotería full. Queremos que Besmar sea un referente en la categoría gamer. Así que nos estamos metiendo full en ese mundo también. Y cada categoría tiene su cliente. Y tiene su nicho. Sí, tiene su nicho. Pero yo creo que eso, por eso me rayo con el tema de compras, ¿cachai? Porque de alguna manera siento, y es algo que también estoy haciendo un paralelo con los MyCocos. Es la teoría del flywheel, ¿cachai? Generáis una rueda de algo que desarrolláis, un músculo,
y sobre eso seguir iterando. Exacto, prueba y error. Sí, prueba y error, ¿cachai? Exacto. Y siento que lo que a ustedes les permitió generar esa rueda fue tener una compra tan rápida que pude ir probando distintos mercados, ¿cachai? Entonces vais probando esta, vais probando el otro. Y no nos volvemos locos con las compras. O sea, cuando queremos probar un producto traemos 5 unidades, 10 sí, unidades. Claro. Vemos si anda, vemos el tiempo que están, lo publicamos, lo publicitamos, lo sabemos a gritar. Sí, pero, pero ojo que esa es una área de las compras, porque la otra área de las compras vemos la competencia y vemos dónde está... donde el número está dando y vamos. Ah, obvio. Está la otra, que está la compra como... A ver, vemos que la competencia... ¿Segura? Porque hoy día... Claro, porque ahí se está... Sí, vale. Oye, porque hoy día hay demasiada información. Si, la información está ahí, te la entregan. Cefalaria tiene un software que se llama Marketplace 360, donde te dice exactamente qué es lo que más se vende. Los 10 más vendidos de la semana. O sea, tú ya sabes que la demanda está ahí. O sea, la demanda está ahí, y algo parecido me da, ok, vamos. Y veo o la sea, es inversión, es jugar. Veo las cantidades vendidas y vamos. Igual es un riesgo, o sea, porque no conocemos, de repente nos hemos metido en algunas cosas que no las conocemos y claro, no tengo idea, pero ¿no? Vemos que no nos da y a los dos meses liquida y te olvidaste el producto. Sí. No. Cautela. Yo creo que eso no es la contabilidad de Bestmar, es una contabilidad total. Ahí sí es normal, pues es de una empresa. La de los marketplaces es el mundo, porque tú no puedes entender que... El gran análisis. A ver, que en un Chromecast, por ejemplo, un producto que vendemos hace muchos años, en un market tenga un 5, en otro un 7, en otro un 10, en otro un 12, luego viene el envío, hay hartas cosas que... Sí, hay hartos factores. Yo no sé lo otro que han entrevistado, no sé si ellos venden tanto en el marketplace, no lo sé. Pero vender en el marketplace es bien complejo porque tienes que saber dónde buscar el margen. Y el margen lo puede buscar el margen en un retail y en el otro no. En el otro no estás. Nosotros tenemos productos que están solamente en Mercado Libre y productos que están solo en Falabella. Siempre van a estar en Besma.cl. ¿Por qué está el margen? Porque ahí está el margen. Porque entre ellos también hay diferencia. Sí. O sea, en un juego, venderlo hoy día en Mercado Libre cuesta el 15%. No hay oportunidad. Versus otros que me ofrecen el 7%. O algunos que me ofrecen el 5%. Entonces, el 8%. Es un trabajo de joyería. Ese producto no lo meto a Mercado Libre. Lo tengo en Besma.cl, pero lo potencio por el retail que me da las mejores condiciones. Yo, por ahí ha estado también nuestro crecimiento. El saber identificar las oportunidades de los canales que tenemos, no volvernos locos publicando todo nuestro catálogo en todos los markets, donde no llegáis a tener control de en qué producto estáis perdiendo o ganando plata. Sí, pues. Porque eso pasa. No, y el. ¿Sí? Oye, si estamos perdiendo plata, dejamos de vendernos. Oye, cliente, Daniel, ¿sí? Y lo otro que los CAM del retail nos llaman, oye, pero publiquen todo el catálogo. Por obvio, claro. Pero ¿por qué no? Si tienen 1.500 SKU, ¿por qué no? Yo le digo, ¿por qué no me da a vender contigo? ¿Pero cómo vendes en el otro? Bueno, porque las condiciones son distintas. Si tú me igualas las condiciones, podemos conversar. Pero eso lo hacemos. Y lo hacemos con, yo creo que lo hemos hecho. No fue una planificación. Lo empezamos a entender en el camino. Y forma parte hoy día de nuestra decisión de compra. Forma parte de la estrategia que tenemos. Diversificamos así. Sabemos dónde, cómo, cuándo. Meter un producto al mercado y eso lo hemos hecho aprendiendo. Yo, con ensayo error en algunas veces y otro con este apoyo de estas grandes bases de datos que nos han ayudado un montón. Y saber usarlas también, porque sí. Eso te digo, que hay hartas horas tuyas ahí invertidas. Hay hartas horas de dedicación. Dedicación a buscar mercado. Sí, y como siento yo, de lo que hemos conversado, es como el ser bueno en sumergirse, ¿cachai? Y el empaparse en el análisis. ¿Entendí? O sea, y en eso siento yo que es una ventaja. El entender cómo se desglosa lo que te cobra un market, lo que te cobra el otro, y el saber entender finalmente cuánta plata te queda. No, y aparte es súper complejo algunas cosas, porque nosotros participamos en casi 17 categorías, 18 categorías, que tienen condiciones totalmente distintas. Totalmente distinta. Bueno, ahí va mi pregunta un poco. ¿Cómo es un análisis de última línea de Besmart después de un mes 2, de un mes 3, lo que sea? ¿Cachai? Ustedes dicen, oye, por esta categoría ganamos, por este producto ganamos, o por esta compra, o por este embarque. Diría que por producto hoy día. Hoy día es por producto. Una categoría puede tener productos que tengan una utilidad de un 5%, un 2%, y otra que esa misma categoría un 30%.
A ver, es dinámico. O sea, ¿sabéis cuáles son? Es súper dinámico. Sí, pero ¿sabéis dónde ganáis? Es súper dinámico. Sabemos dónde ganáis, pero como te digo, o sea, la tecnología también, ese producto que está en un 30 después al rato puede estar en un 10. O sea, te juro que es demasiado. Es del día a día. Bueno, el del día de la tecnología es día a día. Y eso es lo que. No, y yo tuvimos una conversación con Juan Andrés y me decía lo mismo, ¿cachai? Y es frustrante porque me decía, ¿sabéis qué? En este producto que estábamos ganando un 30 hace ahora, 3 años, ¿sabéis que ya no estamos ganando nada? ¿Cachai? El mismo producto. Mira, no, y hay otra cosa, pero que es, eso es para un programa mucho sí. más extenso y con otros más. Sí. Hay un mercado gris. Bueno, hay un mercado gris este brutal en sí. hoy día en, wow. en internet. Brutal, tirado para negro. Tirado para negro, negro, gris, tiro. Negro, donde no hay. Hay cero control de servicio en punto interno, donde no te dan ninguna boleta, donde te dan boletas repetidas. Nosotros también tenemos un trabajito que lo hacemos nosotros. Nosotros le compramos siempre a la competencia. Siempre, para que lo sepan. Claro, lo sepa la competencia. Lo siempre le compramos. Y me he encontrado con cosas como sí, que te mandan la boleta 1 a ti, la 1 y la 1. Claro. A todos la misma boleta. O sea, los gallos hacen la pega de que quien boleta, compró exacto. lo mismo y le mandan al... Exacto. Con eso cuesta un montón, con eso un montón competir. Pero ellos también, y lo sabemos, que lo hemos hablado, también ellos no pueden crecer, pues. No pueden crecer. Yo que veo ese tema, no después, pueden crecer. ¿Cómo sincronizáis esto? O sea, no pueden crecer, o sea, sí, pero te ensucian el mercado porque, ensucia, porque al final el cliente final se quedó con un precio en la cabeza y ya no te quiere pagar el otro precio. Ya entiende que X producto cuesta 100 lucas y ya no cuesta 140 como antes. Oye, ¿cómo vuelves tú a ese precio que te impuso alguien que hace mal las cosas? Es increíble eso. Como bueno, también tengo una formación jurídica, imagínate lo que he hecho. Presentación a aduana, presentación a servicios internos y todo lo que involucra eso, porque me preocupa. Lo hemos presentado en la Cámara de Comercio también. Sí, hay hartos sellers que están súper preocupados de esto mismo. Obvio. Muy preocupados. No, es que no es menor porque te ensucia el mercado. Demasiado, porque yo no vendo lo que MyCoco, yo no tengo ese producto. Yo tengo un producto que... Está en todas partes. Está en todas partes. O sea, y que lo puede traer alguien claro. y como el IVA del 19% empieza ganando 19%. Cero. O sea, imagínate lo complejo que claro. eso nos ha hecho salirnos de alguna categoría, nos ha hecho replantearnos de repente el negocio claro. y buscar margen en otras cosas claro. y apuntar a la masividad. Por ahí hemos podido sacar a este, pero sabemos, lo tenemos identificado sí, que han crecido y crecido de la mano de y te dais cuenta también porque está ahí en esa búsqueda, pues, en ese constante análisis de decir es que convivimos con ellos. Creo que esa parte la podríamos conectar con la primera etapa. Nosotros estamos 24/7. Sí, o sea, y compran también porque son target. Convivimos. A ver, te puedo decir, ayer hasta las 12 de la noche viendo solamente qué está haciendo la competencia para ganarnos en videojuegos. Y hoy día se lo planteé a Daniel y Daniel me encontró razón. Oye, claro. Acá esto, no. Esto, ¿sí? esto. Y se lo demostré, ¿por qué no gana? Claro. ¿Y dónde tenemos que apretar? Sí. Porque aparte tú podís, con lo mismo que hablábamos antes, tú con esa herramienta del Marketplace 360, podís saber, oye, sabéis que todos estos SKU se están vendiendo sí, esta claro. cantidad, entonces tú podís saber a cuánto compráis tú y sabéis perfectamente. Aparte manejo los costos, manejo los márgenes, tengo clarísimo cuánto me cuesta tener un producto puesto en Chile, o sea, hoy día lo tengo en mi cabeza. La única variable distinta es el dólar. El resto lo tengo, rápidamente puedo decir cuánto cuesta un producto claro. traerlo. No, sí. Lo tengo en mi cabeza, sé cómo hacerlo. O sea, no. Estoy totalmente automatizado. Digo, ya, ok, vamos, no vamos. Ahí estamos, pero... Yo hoy día los precios en Chile, a diferencia de otros que también lo conversamos hoy día, a diferencia de otros, han ido a la baja. ¿Cachai? Mientras todos los precios en otras categorías suben, la tecnología ha ido a la baja y hoy día la diferencia que se hacía en Estados Unidos hace 5 años, 7 años no existe, ¿cachai? Esa cuestión de que me compro un producto en Estados Unidos, a menos que lo compres en un Black Friday en Estados Unidos, o en un Cyber allá, gigantesco. En un sale gigante en Estados Unidos que en verdad puede valer la pena, pero hoy día eso de tráeme un producto en Estados Unidos que cuesta más barato... Ya no. A nivel no, masivo, sí. Hoy día. A nivel masivo. Yo quiero decir que las cosas técnicas todavía hay muchas. Hoy día nos hemos dado cuenta, y mirando nuestros productos, Chile en algunos productos tecnológicos tiene precios más baratos que en Estados Unidos. Bueno. A nivel de PlayStation y todo eso. Sí. No, olvídate. O sea, a nosotros proveedores nos han dicho, pero yo le doy los precios acá, me dice, pero más cómprame. Barato. Y manda. Y cómprame y exporta para mí. Porque descontando el 19%. Bestial. Nosotros podemos vender hasta en Estados Unidos, si quisiéramos. Claro. Claro, sí. No. Y eso, a ver, ¿en qué parte es un problema? En lo que dijo Juan Andrés, que el cliente
se acostumbra. Mala acostumbra a un precio que en verdad ahora, es momentáneo. Sí. ¿Cachai? ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo lo sacáis de ese precio que tiene? Oye, la consola me costó 400, ¿por qué tengo que pagar ahora 800? Sí, yo soy de esos clientes y por eso quiero hacer una pregunta. Tengo una pregunta. Y que entiendan que en la tecnología no sacamos márgenes. Si sube el precio es porque no sube el costo. Es así de simple. Exactamente. ¿Cachai? Y por lo menos nosotros hemos mantenido esa línea como empresa también. Mm. Como súper ética en ese sentido. O sea, nosotros no cobramos sobreprecio. Yo creo que en ningún producto tenemos sobreprecio. En ninguno. No, es que aparte es difícil. Porque también es democratizar un poco la tecnología en Chile. Sí, porque hubo un tiempo donde la tecnología en Chile, oye, a la gente se le pasaba la cuenta. Sí. Y nosotros lo veíamos los productos tecnológicos. En un BlackBerry, un 100%. Exactamente. 300%. Y era... Hoy día el iPhone tiene 50 mil pesos de diferencia con Estados Unidos. Sí, y eso te iba a decir que tiene que ver con la masividad, ¿cachai? Porque justamente en mercados de nicho hay muchas diferencias, ¿cachai? Como lo que hablábamos de los temas del video, todo eso, ahí hay muchas diferencias. Y la pregunta que te iba a hacer es que a mí me pasó viviendo en Madrid que yo de repente mando un computador mío, que lo compré en Chile, lo mando al servicio técnico en Madrid y me dicen, este es de Latinoamérica. Y yo digo, ¿cómo supiste? Porque hay una producción distinta para Latinoamérica que para Estados Unidos y que para Europa. Sí. Entonces, obviamente tú como latino decís, claro, a nosotros nos mandan lo peor y los gringos tienen otros niveles de calidad. Entonces también uno tiene la creencia, que no sé si es así, de que las cosas que uno compra ya son mejores. Pero eso ya no es así. No, claro, por eso pregunto. Hoy día los productos en general, te diría que todos los productos tecnológicos, hay varias versiones del producto tecnológico. Sí, hay origen, nos pasa a nosotros también. Tenemos proveedores en distintas partes del mundo. Nosotros solamente tenemos proveedores en Estados Unidos, nosotros tenemos proveedores en Asia, tenemos proveedores en Europa, diversificamos los proveedores, ¿cachai? Entonces, la gente también desconfía de eso. Sí, pero hoy día, una consola de Estados Unidos es exactamente la misma consola que viene de Japón. ¿Cachai? Pero exactamente lo mismo. ¿Cachai? Sí, eso es un buen dato. Entonces, eso también para desmitificar ese mito de que los productos que vienen de origen asiático... No, son productos de la marca, pero son fabricados o construidos o armados o ensamblados Indonesia, Japón, China, Estados Unidos, Europa, y es el mismo producto. Mm. Es el mismo producto. Entonces, un producto puede estar dando vuelta a distintas versiones. Mm. Pasa en Besmar también. Así que. Sí, ese es un tema también de la compra. Oye, compramos en todo el mundo. O sea, sí, compré en sus orígenes, si lo hablamos con el tema de SKU el otro día. Sí. Que uno de los problemas que teníamos los con PC. Una Kindle hemos tenido 7 SKU distintos, de 7 mercados distintos. Sí, pues sí, lo hablamos. Que depende del complejo de y es dependiendo de dónde lo compres o dependiendo de. ¿De dónde se asambla? De dónde se ensambla. Sí. Y también ahí tenéis márgenes distintos y todo. Sí. Obvio. Porque depende de la moneda local. Obvio. Claro, porque es un tema de moneda. Las dos variables. Una, el retail, que de repente tiene muy buenos precios. Sí, y la otra, este mercado negro, mercado gris negro. ¿Cómo competimos? Yendo a otro mercado a buscar productos. Y ese ha sido un tremendo trabajo, porque ha sido súper complejo llegar a otro mercado. Hoy ya tenemos un asesor de Dubái que nos ayuda también a buscar en el mercado asiático. Sí, sí. Donde hemos podido llegar a mejores precios, solo por tipo de cambio. El tipo de cambio nos ayuda. Hoy día está evaluado un poco en Japón. Sí, así que hemos llegado y por ahí. Y ahí en China también. Hay una habilidad interesante en el tema de saber... De manejar la compra de una manera mucho más sofisticada y que, oye, no te voy a comprar a ti, sino que le compras a este gallo de Dubái en vez de Taiwán, lo que sea. Tal cual. Por un tramonea y por un tema de que este gallo tiene tal, sobre esto. Eso también ha sido un aprendizaje. O sea, nuestro primer año en Besmar éramos 1, 2, 3 proveedores. Y chao. Y nos dimos cuenta que también habían cosas más allá. Y también, claro, por simplificarnos y por la confianza que teníamos en ellos, ya comprémosle a ellos ahora mismo. Pero cuando te empezás a abrir... Empezáis a buscar por otro lado, te dais cuenta que también hay otros proveedores que tienen incluso mejores condiciones, mejores precios, y también está un poco diversificar el riesgo, ¿cachai? O sea, diversificar si un proveedor hoy día no tiene, tenía el otro, ¿cachai? Y eso nosotros también lo hemos construido, tenemos una muy buena relación con otros proveedores también, que también lo hemos construido, nos hemos topado en estas ferias, también hemos tenido relaciones, ¿cachai? Entonces, en ese sentido también estamos muy bien evaluados a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Sí. Como último tema, como último aspecto del negocio, si me queda uno, por favor, dígame. Pero quería hablar del marketing. ¿Cómo ven el tema del marketing? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué punto ustedes sienten que es el fuerte? Si es SEO, si es contenido, si es marketing digital, si es redes sociales, etcétera.
¿Cuál es el Es un buen tema. Un buen tema porque también hablamos de, de nuestro cliente. Yo, hace un rato hablamos de cómo el cliente va evolucionando. Sebo. Entonces también la comunicación que uno va haciendo tiene que ir evolucionando de la misma manera. ¿Cachai? Evolucionando de la misma manera ¿ya? en que va evolucionando el cliente. Entonces uno también se tiene que ir adecuando. En el tema tecnológico, nos hemos apoyado harto con temas de contenido. Sí. Creo que al tener un producto medio commodity, donde lo venden varias personas, varios sellers, varios retails, hemos tenido que diferenciarnos en también la forma en cómo nos comunicamos con el cliente, educarlo, entender cómo sacarle el mayor provecho al producto que está ocupando. ¿Cachai? Que finalmente cuando uno compra un celular, uno le saca el 5% del provecho del celular, pues, ¿cachai? Entonces, ¿cómo te enseño a ti a sacarle más provecho a ese producto que estáis comprando para que le encontréis la utilidad? Si finalmente lo que tenéis que hacer es generar la necesidad del producto. Es increíble que esa compra que hace el cliente la YouTubea por todos lados y la googlea. Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer, y lo que estamos haciendo hace un tiempo es generar tu contenido para nuestros clientes, mostrando a la gente. Le gusta ver los productos, le gusta ver cómo se abren las cajas, le gusta ver cómo funciona el producto, dándole a entender que un asistente de voz, que es algo, un concepto de hace 3 años, 4 años en Chile, no es solamente un parlante donde tú le puedes preguntar el clima, sino que qué más provecho le puedes sacar, ¿cachai? ¿Cómo lo puedes unir a otro tipo de cosas que puedes tener en tu casa? ¿Cachai? Entonces, hemos ido comunicándose allá, hemos ido también apuntando a mejorar nuestro posicionamiento orgánico, también a mejorar nuestras publicaciones, por lo mismo también que hablábamos antes, que los clientes necesitan tener la información más clara, más precisa. Y por ahí hemos trabajado, ¿verdad? Pues. Por ahí hemos trabajado. Porque yo creo que en el tema de usted, el SEO es, pero así, clave. El SEO es súper clave. Obviamente que todo lo que es pagado también ayuda un montón y también hemos estado ahí. Ahora queremos hacer un upgrade, queremos apuntar a crecer un poco más en todo ese sentido. Y nada, hoy día buscáis un producto que sea de nosotros en Google, hay 7 competidores distintos, así que estamos los 7 compitiendo por las mismas palabras clave. Entonces ahora el que tiene más plata sale primero, pero lo que a nosotros nos ha ayudado mucho es que los clientes hablan de nosotros. Los clientes escriben sobre nosotros en Google. Google lo premia. Tenemos una página que está bien construida. Tenemos buenos precios. Y eso también nos ha ayudado a posicionarnos orgánicamente, además de todo lo que estamos invirtiendo, que de a poquito vamos haciendo campaña e invirtiendo un poquito más. Al final uno tiene que dejar de invertir. Sepa. Pero fuerte en contenido. Lo de nosotros es súper fuerte en contenido. Y en el cómo se usa. El mostrar el mucho producto. Mucho review. ¿Cachai? Y eso, generar confianza. Generar confianza también en el cliente, en la marca. Mostrar la marca, hacerla conocida. Y también mostrar el servicio que estamos dando. O sea, al final, ¿por qué le tengo que comprar a Besmer y no comprar a Falabella? Lo que te decía Juan Andrés hace un rato. O sea, ¿por qué te tengo que comprar a ti y no se lo compro a Falabella? Bueno, por esto y por esto y por esto otro. Esto es lo que nosotros te podemos ofrecer. Si viene el mismo producto, nosotros te acompañamos desde que tú entras en nuestro sitio hasta que tú te vayas. Va a ser un cliente de Besmer y eso se ha visto reflejado. Porque el cliente que compra en Besmer por primera vez, vuelve a comprar. Y eso me indica que el cliente queda feliz con la compra. Y también al otro cliente, al cliente que no tenemos, al que no llega a nuestra página, que se va a Mercado Libre, también invertimos en, nosotros invertimos actualmente en Mercado Libre fuerte, una inversión en publicidad no menor, casi un 1,5% de total nuestra venta. Que es harta plata. Es harta plata. En Mercado Libre, en ads. Ganamos premio el 2020. En 2021. Nos premiaron como el anunciante del año. El anunciante del año, no, o sea, el que mejor rentó la plata. El que mejor rentó. Mejor rentó la plata. Así no te creo. Sí, de un premio. Justo a nivel latinoamericano. Justo fue pandemia, por eso no pudimos ir, fue en México. Sí, fue en México, fue a nivel latinoamericano. Sí, ahí, desde ahí estamos invirtiendo en. Porque entendemos, repitiendo lo que dije antes, que ese cliente que no tenemos, queremos que sea un cliente de Besmer. Y como ya no llegó a Besmer.cl, llegó a Mercado Libre, también a través de Mercado Libre nos posicionamos. Exacto, sí. Y ahí, me imagino yo, como a nivel de marketing, te vas a hacer la pregunta más ignorante del mundo. Pareciera que llevo 2 minutos en la industria del e-commerce y del retail.
pero los envases no juegan un rol fundamental. Claro, hoy día que tenga tu marca. Hoy día hicimos un trabajo, estamos trabajando con bolsas compostables, pero personalizadas de nosotros, también un poco buscando y tratando también nuestra generación de salir un poco de todo lo que es la industria de la basura electrónica, como hablábamos, y también de todo lo que sea papel que nos sirva para el medio ambiente, ¿cachai? Entonces, ahí nuestros procesos también estamos tratando de adecuarlo para que sea lo más alineado posible a eso. ¿Cachai? Y ese mismo modelo también lo replicamos en Falabella. Claro. También hacemos lo mismo. Nos promocionamos nuestro producto. No, porque obviamente a mí me carga que me llegue algo de Mercado Libre y venga con una cuestión negra, ¿cachai? Y es como, y esto lo vendió un anónimo, ¿cachai? Sí. Es súper raro. Sí, y con bolsa basura. Nosotros no nos avergonzamos de lo que nosotros hacemos. Pero es que avergonzamos de nuestra marca, al contrario, la potenciamos, lo mostramos, le decimos, si este producto, y da lo mismo, si este producto salió malo. Bueno, nosotros te respondemos. No, y que ves, claro, eso es aquí está nuestro contacto. Sí, como te cambia la experiencia. Cuando me hablan en el chat, cuando le hablan a Juan Andrés por Instagram, cuando contesta él. Hola, yo soy Daniel y si tú tienes algún problema, yo soy el dueño de la marca, aquí está mi número, lo que tú necesites, estamos para poder ayudarte. Porque también yo siento que a la gente le gusta ver la cara, ¿cachai? Mm. O sea, entender quién está detrás de Besmar, ¿cachai? Y eso es súper importante, y lo hemos hecho nosotros un trabajo con Juan Andrés, porque estamos acá en Chile, nosotros estamos en Estados Unidos y estamos acá y nosotros damos la cara a lo que sea cual sea el problema, nosotros no nos escondemos. No, nunca. ¿Cachai? Y nunca nos vamos a esconder ante cualquier problema porque tenemos la capacidad de responder y porque cuidamos nuestra marca también. Sí, pues, y eso te iba a decir que es algo que en la entrevista con François de la FET, del dueño de la FET, él hablaba mucho de eso, que decía, aquí va la marca, man, ¿cachai? Va la marca. Que este loco se la vendió a Nestlé, que no es menor. Va la marca, y eso es nuestra inversión. Nuestra inversión va siempre hacia la marca, hacia el tipo. ¿Cachai? Cualquier cosa que digas, va a repercutir a la marca, pero también están las personas, están las personas que trabajan con nosotros. O sea, nosotros nos enfocamos también en dar una buena calidad de trabajo a las personas que trabajan. Hoy día nos cambiamos hace poco de oficina. Fue yo creo que uno de los cambios más grandes que hemos tenido como Besmar. Principalmente para mejorar las condiciones de las personas que trabajan con nosotros. ¿Cachai? Creamos un espacio bonito, tú la conociste. Sepa. ¿Cachai? Y para que la gente también esté feliz. ¿Cachai? Es una empresa joven, es una empresa alegre. Y eso también tiene que ver mucho con la marca a nivel de marketing interno y se refuerza eso. Y hay algo muy distinto a la FED, porque nosotros buscamos que el cliente retail sea cliente Besmar. Siempre estamos pensando en eso. Nosotros queremos que ese cliente nos vuelva a comprar a nosotros. Así que nosotros de todas maneras le tratamos de comunicar que le compró a Besmar. Claro, aunque haya comprado en Mercado Libre, aunque haya comprado en París. Aunque eso haya es lo que estamos hablando. Nosotros siempre buscamos que el cliente llegue a nosotros luego. Porque queremos que sea nuestro cliente, no lo queremos perder. Si ya confió primero en Mercado Libre y luego en Besmar, queremos que luego confíe solo en Besmar. Exacto, y que sea directa. Claro. Hemos intentado harta estrategia, pero es súper complejo. Súper complejo traer al cliente. Súper complejo. Pero yo creo que es un proceso que el cliente tiene que ser libre de... Si el cliente compró en Mercado Libre y sabe que les compró a usted, en cualquier minuto va a tener... Y lo veo no solamente conmigo como cliente, sino que por otros retailers. La generación más joven la sabe. No, y tú decís, oye, si tengo algún problema, sé que estos son los que les... Nos pasa, ¿eh? De repente nos contactan directamente a nosotros por problemas que... Y se meten en la página. Hay en el retail. Y nosotros solucionamos... se dice en chileno, el poto las moras. O sea, tuviste un problema con Falabella, ningún problema, nosotros te ayudamos. Desde la página, o lo que sea. Nosotros podemos ayudar. O sea, acompañar al cliente en todo sentido. Porque si no es menor. Si él tiene, es que se le va a quedar en la cabeza. Si tuvo una buena experiencia, una mala experiencia, y las malas experiencias siempre quedan más que las buenas experiencias. Entonces es muy importante ahí que nosotros estemos siempre acompañando a nuestro cliente. ¿Sí? Chiquillos, para terminar, creo que le he sacado el jugo. Los tengo ya sacando una enciclopedia aquí. No, está bien. Todo lo que sirva para ayudar a todos los que quieren emprender, que quieren hacer algo. También felices si nos quieren contactar, si quieren consejos, si quieren juntarse con nosotros, si quieren conocer nuestra empresa, bienvenido. Eso, yo iba a preguntar justamente lo mismo. ¿Tienen como han explorado esa posibilidad de que alguien pueda quizá agendar una hora con ustedes para preguntarle cosas? Lo que sea, o sea, no lo hemos hecho, pero estamos abiertos. No han escrito mucho de prácticas de universidades. Yo conversaba con algunos. Sí. ¿Cachai? Y también del mismo retail,
las mismas personas, los PM también te preguntan, pero no, obviamente, si todos partieron como sí. nosotros partimos, sí. dicen que nosotros todavía no somos gigantes para decir, oye, no, ¿cachai? No, y tampoco lo vamos a hacer siendo grande, no. O sea, sí. Y creo que ahí está la riqueza. Nuestra forma de ser también con Juan Andrés también sí. la aplicamos a nuestro negocio. Mm. Que en ese sentido tenemos valores muy parecidos y eso también lo tratamos de aplicar en todo sentido a nuestro negocio. Así que el que quiera, bienvenido. Las puertas de Besmar están abiertas para cualquier persona. No tenemos ningún inconveniente en recibir a nadie. Competencia. En la práctica también en contabilidad. No, no tenemos ningún favor. Tenemos mucha pega. No tenemos ningún problema en eso. Somos súper abiertos. De hecho, participamos de varios grupos. De varios grupos de emprendedores que están en la misma nosotros. Solo que nosotros es bastante especial y siempre digo que es especial porque competimos con el retail y vendemos lo mismo que el retail. Y eso es lo que nos hace ser distinto al resto, porque el resto tiene... Cuenta llamarse emprendedor. Cosas. Yo siempre he tenido ese dilema. Mm. Siempre he tenido ese dilema del significado de la palabra emprendedor, porque digo, el emprendedor está más asociado a la creación de un producto bajo una necesidad creada, ¿cachai? A un producto innovador. Pero nosotros finalmente es como compra y venta. Entonces está ese medio concepto ahí medio raro. Entonces sí, soy emprendedor, pero ¿qué te digas? Y tú no vendo cosas de Amazon. Pero es como... Quizás el emprendedor está muy asociado al producto innovador. Yo mi respuesta es súper simple. Siempre digo, tengo un retail online. Pequeño retail online. ¿Como quién? Me dice, no, como un PC Factory, pero pequeño. Claro. Y para allá vamos. El próximo PC Factory, ¿eh? Ojalá. Sí, pues. Yo creo siempre lo miramos. Yo lo veo mucho a ustedes. Sí, siempre lo miramos. Y aparte hay un trabajo que es del día a día. Bueno, difícil para la familia un poco. Es lo más complejo. Sí, pues. Sobre todo, bueno. Saludos para la Pamela Domi. Súper complejo. Es lo más complejo. Gracias a ella. La familia en verdad, que entienda esto. Entiendo, porque voy a repetir lo que dije ese día cuando nos conocimos por primera vez. Nosotros un día descargamos una carga, un día camión, otro día me tengo que juntar con el retail, otro día vengo a juntarme contigo, otro día voy a pedir al banco plata, voy a negociar condiciones. Estamos en todas. Y son como multifacéticos. Y como de lunes a domingo. Y es bien... Todavía no puedo dar ese paso que viene después donde tú empezáis como a delegar algunas cosas. Eso es lo que más nos ha costado el a nosotros. Apoyo familiar, sobre todo a mí. El apoyo sobre familiar es importante porque uno la posición también es la que, por ejemplo, en mi caso estaba yo creciendo en el mundo laboral del retail, mejorando mi sueldo. O sea, ¿cachai? Yo podría haber seguido en la misma rueda, ¿cachai? Y tener una mejor posición quizás. No lo sé, pero quizás has tenido una mejor posición en retail, pero apostamos por esto. Apostamos por ir más lento, pero más seguro. Cepo. Y pensando en el futuro. Cepo. ¿Cachai? Pensando en el y futuro. Y calculado, súper calculado. Que no tiene nada de malo las personas que están metidas en el mundo laboral. No estoy diciendo que eso sea malo. O sea, no, para nada. Para mí es igual de increíble, de bueno, porque se aprende un montón. Es otro camino. Digo que es un camino distinto. No es un camino ni peor ni mejor. Es un camino distinto. El ser emprendedor tiene su riesgo, mucho riesgo, pero es un camino mucho más lento. Exacto. Mucho más lento, pero en el futuro estamos seguros de que van a tener muchos frutos para nuestra familia, para nuestro cercano. Entonces, así que a todos los emprendedores ahí, denle nomás. porque en Chile. Nuestra sociedad hoy día lo único que llama es tener más plata. Po. Hoy día aquí la necesidad es plata. Entonces la gente busca... La gente busca el lugar que más plata le dé sin siquiera gustarle lo que está haciendo o queriendo lo que está haciendo. Entonces, tu empresa no es lo más rápido para... No. Nuestra empresa familiarmente no es lo más rentable, ni para él ni para mí. No. Hoy día, para nuestra familia no es lo más rentable. O sea, es mucho más rentable corto plazo. Mucho más rentable emplearme, tener una buena posición, entrar a las 8, salir a las 6, olvidarme. Y el viernes cerrar el computador y olvidarme. Entonces... Y en esto yo soy un obsesivo de la empresa. O sea, yo en mi cabeza estoy obsesionado por hacer crecer Besmar. Pero obsesionado a nivel... Da fe. O sea, olvídate de las cosas que hago por pensar cómo hago crecer esto. ¿Cómo lo hago crecer más y más y más y más? Y no descanso hasta hacerlo. Estoy obsesionado y me gusta mucho, mucho lo que hago. No volvería nunca más al otro lado. Nunca más volvería a emplearme.
Y nunca más volvería al derecho tampoco. Tremenda declaración, ¿eh? Sí. Bueno, no. Aunque la aplique todo el día, nunca volvería. Pero sí, su formación lo ayudó. Lo ha, sí, pues, a nosotros, sí, sobre todo, nos ayudó un montón. Y es súper interesante porque también hay gente que dice, oye, ¿sabes que yo soy abogado? Estoy entre dos abogados, Julián. Imagínate cómo estoy yo. O sea, está esto. Sí. Yo soy el loco. Sí. Así que no es. Sí, pero me gusta mucho eso.